Hola amigos del Sim Racing, bienvenidos a esta tercera ronda de esta Funny Cup de Race Room Spain. Bienvenida Lu, que está por aquí, ya en el chat dando aquí el primer comentario. Y bueno, saludamos a mi compañero en cabina, Fran Machuca, el inigualable. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas, Esteban, ¿qué tal? Pues nada, ya tercera ronda de esta Funny Cup. En esta ocasión tenemos el circuito de Mid-Ohio, pero una variante nada usada. Yo personalmente creo que ni la conozco. La variante short, la variante corta de Mid-Ohio. Y nada, a disfrutar del espectáculo. Así es, dos carreras nos esperan hoy, como siempre, en esta categoría, en esta Funny Cup, en esta decimosegunda edición. Son carreras al sprint de 20 minutos cada una y una quali de 15 minutos, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, quali de 15 minutos y dos mangas de 20. La segunda manga, recordar, parrilla inversa de los 10 primeros pilotos. Y nada, recordar este campeonato, esta Funny Cup, está siendo patrocinada por SimRacingCockpit.com, una web que hay que añadirla sí o sí a los favoritos, echarle un vistazo porque tiene muchas cosas jugosas e interesantes de ver. Y nada, tendrá un premio también para el piloto más limpio de los 10 primeros en la clasificación general de 500 VRPs, la moneda virtual de Race Room, con el cual te dará para, pues, para canjear por algún coche, alguna pista o lo que sea. Bueno, pues ya estamos en esta conclusión de esta sesión de práctica. Quedan escasos 2 minutos y medio o algo largos para que termine esta sesión y nos vayamos con esa clasificación. Pero aquí está visto que la clasificación, bueno, va a servir de algo, pero no de mucho, ¿eh? Bueno, estamos viendo que está siendo un campeonato muy, muy igualado. La verdad es que esta categoría, los VTCR, los WTCR, los turismos, siempre suelen ser campeonatos bastante igualados. Aunque en esta ocasión, en esta Funny Cup, está dominando bastante Thierry Grosjean. El piloto ucraniano no está teniendo rival. Verdad que los pilotos intentan ponérselo difícil, pero es bastante complejo superar a Thierry Grosjean, que recordemos, si no recuerdo mal, está el segundo en la clasificación general del arranque. Uh-huh. Y ahí hace el piloto buen uso de su conducción, vamos. Bueno, Thierry Grosjean, que está siendo muy rápido en esta sesión de práctica, ya nos está diciendo que viene con todo. No obstante, bueno, hay otros pilotos que podrían plantarle cara, como Xavi Pinsach, el debutante de Virtual Racing Girona, uno de los pilotos que más nos ha sorprendido en este campeonato. También está Ezequiel terminando dando guerras por allí. Y bueno, se van apuntando algunos pilotos más aquí a la fiesta, como es el caso del portugués Orlando Teleiro, que tenemos aquí en pantalla. Sí, efectivamente. Y bueno, Orlando Teleiro siempre hay que tenerlo en cuenta cuando es un campeonato de tracción delantera. Tenemos ahí a Chefo Durán, piloto muy rápido, Rubén Artiaga hoy creo que no podía competir, también Diurca siempre da espectáculo, Manuel Alves, Sergio Núñez, bueno, mucha igualdad ahí en esa parte delantera. Bueno, pues una gran carrera nos espera hoy, unas dos grandes carreras nos esperan hoy, mejor dicho. Xavi está muy fuerte, lo estamos viendo que se está poquito a poco mejorando sus tiempos. Ahí tenemos a Paco Dones, también otro buen piloto, aunque esté un poco más abajo en la tabla, pero yo creo que aquí el nivel es altísimo y llegar al pilotaje de estos pilotos que están ahí delante, es decir, ahí de Xavi Pinsach, de Ezequiel Cheminando, de Orlando Teleiro. Ahora también están Raúl Racoyote y Manuel Alves colados ahí entre medias. No descartaría tenerlos en cuenta estos dos pilotos en esta carrera de hoy.
porque la verdad es que sí, los tiempos están bastante cerca, Sí, el top 10, los 10 primeros va a estar muy caro de esos puestos. Y nada, recordar también que, bueno, sobre todo intentamos fomentar con estos campeonatos la limpieza en pista y la diversión, anteponiéndola incluso al nivel de pilotaje y a lo rápido que pueda ser. Y de hecho ahí el premio es al piloto más limpio de los 10 primeros. Y bueno, yo creo que es una categoría que se lo pasan estupendamente bien todos los pilotos, ¿no? Bueno, ya empieza esto, están los coches ya saliendo a pista, haciendo esa vuelta de calentamiento. Cuando crucen por línea de meta tendrán escasas ocasiones, escasas oportunidades de marcar un tiempo de vuelta que los coloque lo más adelante posible en la parrilla. Todos van a luchar, y de qué manera, en este circuito de Mid-Ohio, con esos desniveles magníficos, un circuito espectacular donde los haya. Sí, tiene unos cambios de rasante este circuito que son espectaculares. A mí el trazado original me encanta, yo creo que es del agrado de muchos de los pilotos que están corriendo. Y bueno, y nada, y a ver qué nos depara esta variante, que ya os digo que no es usada a menudo. Una variante corta de Mid-Ohio, en la cual nos vamos a encontrar a estos WTCR, y va a ser trepidante como siempre. Participación de hoy, 26 pilotos, va a estar reñida la carrera, creo yo, Atención, porque ya tenemos a Orlando Teleiro marcando ese primer sector, ya vamos a ir teniendo referencias poquito a poco. En cuanto tengamos ya... creo que es el primer piloto que está marcando tiempo, ¿no? Sí. En cuanto tengamos ya los coches que hayan pasado ya por primera vez por línea de meta, bueno, hayan marcado ya su primer tiempo de vuelta, ya los veremos en la clasificación. A la izquierda de la pantalla, y veremos dónde está cada uno posicionado y qué opciones tiene para llevarse la victoria en las carreras. Que quería decir que en quali cada uno es libre de elegir la estrategia que quiera, ¿no? Sí que es verdad que yo intento salir con el combustible para estos 15 minutos. Y personalmente la primera vuelta cronometrada intento asegurarla, marcar un tiempo, aunque no sea excesivamente rápido, pero marcar ese tiempo que te permite pues ya clasificar medianamente bien. Y a partir de ahí pues tienes 2, 3, 4 vueltas, dependiendo de la duración de la quali y el tiempo del circuito, en la que puedes ir apurando cada vez más los límites e intentar mejorar ese tiempo. Bueno, más pues, que nada, al paso... Perdón, Fran. Dime. Nada, bueno, más que nada la primera vuelta, hacerla segura para marcar un tiempo y que no cometer algún off-track en cada vuelta cronometrada y al final no tener ningún tiempo. Vamos, que ya me han pasado más de una vez. Bueno, pues ya... Al paso por primera vez por línea de meta, Ezequiel terminando se hace con esa primera posición, un seguido muy de cerca, 53 milésimas nada más. Zirair Gurunyan en esa segunda posición. Tercero sería Sergio Núñez a una décima de ese crono. Y Orlando Teleiro cuarto. Ya estamos cruzando por línea de meta para esta segunda vuelta. Vamos a ver si cambia alguna posición. Zirair estaba muy rápido. Zirair se acaba de hacer con la pole en esta segunda vuelta. Vamos a ver si hay réplica por parte de Ezequiel terminando, o si por contra Zirair ha marcado un vueltón y es inalcanzable. Bueno, pues de momento tiene la pole el piloto argentino. No, Zirair es. Ah, vale, perdón. Y de ahí es el que tiene la pole. De hecho, viene mejorando en ese primer sector. Vamos a ver si su vuelta le consigue distanciarse más del segundo clasificado, Ezequiel terminando. Madre mía, es increíble lo que puede conseguir Piraí. Cada
cada décima ahí que consiguen en cada curva, y al final conseguir un tiempo global buenísimo. Veíamos a Zirair cómo se salía de pista, estaba apurando a los límites de este trazado estadounidense. Finalmente, pues de tanto apurar, cometía el error. Manuel Alves venía mejorando esos dos primeros sectores. Parece que el tercer sector se le ha quedado un pelín cojo. Faltaba ahí un poco de apurar, ¿no? En esa última sección del circuito. Hoy tenemos a Jesley, también viene mejorando. Actualmente es noveno en la clasificación. A falta de 9 minutos, precisamente, para que termine esta sesión y nos vayamos con la primera carrera. Vamos a ver si mejora Jesley. Está viniendo bastante rápido, pero ese tercer sector se ha quedado un pelín atrás. Jorge Marín, primer sector en morado. Parece que todo lo que ha ganado Zirair quizás esté solo en el tercer sector. Ese segundo sector es mejor personal para Jorge Marín, pero no es el mejor absoluto. Rodando también por detrás de ese Lincoln Cow, que podría estarle ralentizando. Tercero, Jorge Marín. Madre mía, qué tiempazo. A escasas 3 centésimas de Ezequiel terminando. Está Xavi Pinsach, viene mejorando el primer sector. Atención, porque podría haber cambio de líder. Vamos a ver lo que consiga el piloto catalán, recortando también en ese segundo sector. Llegamos a un sector complicado. Esta curva también puedes ganar mucho tiempo o perderlo. Recta principal para Xavi Pinsach. Se coloca segundo a 108 milésimas de Zirair Guruñán, el piloto. Bueno, que justo ahora nos enfocan en cámara. Viene mejorando en ese segundo sector. Bueno, tiempazo de Xavi Pinsach. Y todo esto se va a traducir esos tiempos tan igualados se va a traducir en carrera, en batallas constantes ahí en cabeza. Que va a estar muy interesante de ver, la verdad. Pues Zirair mejoraba una décima más de tiempo, a 232 milésimas de Xavi Pinsach en estos instantes. Vamos a ver si Xavi consiguiera acercarse un poquito más. Tenemos también una novedad en la parrilla. Bueno, se cayó del campeonato Mario Vescós, una pena, porque en tracción delantera siempre nos acompaña los campeonatos que hacemos. Por motivos familiares, creo, ha tenido que dejar el campeonato. Y nada, se añadió Alejandro Tomeno, que es un piloto también a tener en cuenta ahí en ese top 10, en ese top 5. Y nada, de momento iba a comentar eso, ¿no? Que el nivel en pista, ver a Alejandro Tomeno el 11, Jesley el 10, Chefo Durán el 9, Manuel Alves el octavo. O sea, fíjate el nivel que hay. Todos rodando a menos de un segundo de Zirair, hasta el 14º. Está ahí, que es Rob, nuestro amigo. Está ahí rodando en el mismo segundo que el ucraniano Zirair Guruñán. Nos manda saludos Bernat Chivit. Nos dice a ver qué nos depara la carrera de hoy. Eso sí, yo creo que va a estar interesante, cuanto menos. Y vamos a tener, yo creo que hoy va a haber bastante chapa en este circuito, todo hay que decirlo. Sí. Bueno, Bernat Chivit, el piloto de Virtus.
Virtual Racing Girona, si no me equivoco, perdona si me equivoco, creo que era Virtual Racing Girona, no era Goma Quemada, que participará en el Iron League. Mañana jueves tenemos el test. Poca participación, la verdad, pero bastantes valientes tenemos ahí inscritos. Y nada, la semana que viene empieza el jueves la Iron League con los BMW 320. Va a ser un reto para esos pilotos, para esos pocos pilotos que hay, pero bastante valientes y atrevidos. Un campeonato muy atrevido y nada, un nuevo reto para estos pilotos. Animamos a la gente que se pase por la web de raceroomspain.com y vean los campeonatos. Está ahí la Iron League, pueden registrar, se pasen por el Discord también y tienen ahí toda la información. Te da la razón Barnachivit, sí, es de Virtual Racing Girona, ya lo tenemos por aquí fichado. Sí, que no es que al final son tantos nombres. Perdona. El otro día también me escribió, me mandó un audio de voz Chema de Goma Quemada. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, que tanto él como su pareja ahora mismo están un poco desconectados, han cogido el puto virus. Y nada, la mujer ha estado ingresada, la verdad es que, bueno, están bien, están ahí confinados y lo están, bueno, físicamente pues están bien, pero bueno, nunca se sabe. Nada, un fuerte abrazo para nuestro amigo Chema y esperamos escuchar su voz radiofónica que tiene, que es un maestro en las retransmisiones, la verdad. Pues le mandamos un saludo y un abrazo, claro que sí, a Chema de Goma Quemada. Le agradecemos su labor, que no es poca. Se puso ahí a comentar carreras de Ajambas de la temporada pasada y bueno, también imagino que hace bastantes cosas también por la comunidad. Le mandamos un saludo y un abrazo y esperamos ver pronto y que se recuperen tanto él como su pareja. Atención con Ezequiel terminando, que se acaba de colocar segundo. Atención Ezequiel, porque parecía que venía bastante fuerte. Finalmente se ha colocado a dos décimas de Zirair, justo por delante de Xavi Pinsach. Bueno, estoy deseando ver la batalla entre Xavi y Ezequiel. Va a estar interesante. Raúl Racoyote, que parece mejora. Bueno, no mejora, se ha quedado a nada de mejorar ese crono. Mira, es Gurunyan, venía mejorando en ese primer sector, pero el segundo ha cometido algún error, algo le ha pasado, que le ha hecho perder un segundo. Sergio Núñez, mejorando el primer sector. Veremos a ver qué tal el segundo. Yo creo que ahí hay algo, hay un gremlin que les está impidiendo a los pilotos mejorar en este segundo sector. Veremos a ver qué sucede en el tiempo de vuelta del portugués. Bueno, viene bastante cerca, ¿eh?, en ese segundo sector. Un poco más alejado quizás de Zirair, pero viene para estar en la pomada. Recta de meta para el piloto portugués Sergio Núñez, que se coloca cuarto. También se coloca a dos décimas del tiempo de Zirair Gurunyan. Y atención con Zirair, que mejoraba ese primer sector. Ay, atención ahí, esa curva endiablada. La penúltima, esa de derecha, es que luego se va cerrando. Y nos dejan esa curva de izquierdas para encarar la recta de meta. Jesli venía mejorando ese primer sector, el segundo se ha quedado ahí medio. Última curva para Jesli. Y ya nos van saliendo aquí las clasificaciones con Zirair Gurunyan primero, segundo Ezequiel terminando, tercero Xavi Pinsach, cuarto Sergio Núñez, quinto Orlando Teleiro, sexto
Manuel Alves, séptimo Jorge Marín, octavo Raúl Racoyote, noveno Jesli, décimo Chefo Durán, décimo primero Jorge Hernández, décimo segundo Hugo Alexandre, décimo tercero Jordi Audet, décimo cuarto Alejandro Tomeno, décimo quinto David Aguarón, décimo sexto Paco Dones, décimo séptimo Rob, décimo octavo es Diurca, Javier Ortiz es el décimo noveno, vigésimo Luis Sousa. Hasta aquí me ha dado para leer. Bueno, pues, como siempre tenemos ahí al trío portugués, Sergio Núñez, Manuel Alves y Orlando Teleiro, que van de la mano. Se ve que entrenan juntos y tienen el mismo ritmo, prácticamente el mismo tiempo también. Tres pilotos muy rápidos. Yo los portugueses siempre lo he considerado muy rápidos en tracción delantera. Espectacular como frenan. Ya he aprendido muchísimo en la frenada con ellos, rodando junto con ellos. Y nada, y nuevamente espectacular la pole position de Irail Bulunyan, que yo no sé qué hace este hombre, este piloto ucraniano, que nuestro hermano ucraniano, la verdad es que siempre está muy atento a todos nuestros campeonatos y colaborando de la manera que pueda hacer. Bueno, pues warm up para relajarnos un poquito, esos tres minutos que van a venir bastante bien, pues para que los pilotos se vayan pues preparando ya para esta primera de las carreras. Y enseguida pues tendremos esas dos carreras de 20 minutos que nos van a dar un espectáculo que yo ya es que lo doy ya por sentado. Vamos a estar al borde de las sillas. Agárrense. Sí, siempre lo decimos, la fanica. Espectáculo asegurado, eso está claro. Aprovechamos para recordar. Sí, perdón. Sigue, Fran. Luego ya lo digo yo. Aprovechar para comentar lo de sinracingcompete.com. Si no habéis pasado por la web, echadle un vistazo, vais a aprender muchísimas cosas. Y nada, te cedo la palabra, Esteban. Pues eso, abróchense los cinturones, quédense ahí en el sofá, háganse las palomitas, porque esto empieza. Yo tengo el casco puesto ya. Así me gusta, hay que ir preparado. La carrera de hoy, como viene siendo ya habitual en Race Room Spain, como ya hemos hecho las dos semanas pasadas y lo que nos queda, patrocinada por simracingcockpit.com. No os olvidéis de pasaros por la web, investigar un poquito, ver qué os gusta. Haceros con un poco de esperanzas. Bueno, también aprovechamos este pequeño warm-up, que ya queda poco, para comentar que quien quiera, estamos buscando comentaristas y gente que pueda retransmitir en RRS, en Big Room Spain. Quien quiera estar aquí a los mandos de la dirección del directo o comentar o ayudar comentando lo que sea, puede pasarse por el Discord, contactar con algún administrador, conmigo, con Roberto Gil, con Esteban Maurer, con Fran Navarrete, con quien quiera. Pues los pilotos que se van a ir incorporando a parrilla, ya estamos viendo algunos que ya se han puesto. A ver si podemos. La cámara del helicóptero. Con el sonido de un helicóptero real. Ahí tenemos ahí ya los coches en parrilla. Atención, porque esto va a empezar ya de ya. Tenemos esa cámara en la curva 1, los semáforos en rojo. Uy, salía en falso.
Veíamos un coche que salía antes de que se pusieran verde los semáforos, o que se apagaran, mejor dicho, ese semáforo. Ahí está la salida. Vamos a ver esa primera curva. Parece bastante limpia. Llegamos a esa curva 2, esa de derechas que recorta el trazado. Y ojo que se viene, esta zona va a ser también una frenada fuerte. ¡Uy, atención! Ese coche que va de lado. Es el Lincoln Co que se salía de pista y arrastraba con él a otro coche más. ¡Wow, qué espectáculo! Y esto es solo la primera vuelta. Bueno, de momento parece salida bastante limpia. Sí que es verdad que algún piloto se va a comer un drive-thru por la salida en falso esa. Y bueno, algunos tracks también hemos visto. Muy pegados todos los pilotos hoy. Realmente espectacular. Ahí se cuela ese Lincoln Co por dentro de ese Audi. Vamos a ir poniendo ya las batallas, vamos a ir viendo qué es lo que sucede en esta carrera. De momento tenemos a un Firaer Gurruñán que está liderando, con Ezequiel terminando en esa segunda posición. Por detrás es Xavi Pinsach en esa tercera posición. Están los tres pilotos muy pegados. Llegamos a esa frenada de la curva a esta derecha, esa curva 3, si no me equivoco. A dos ruedas tenemos aquí a Ezequiel terminando, apurando al máximo ese piano. Apurando tanto que se levantan los coches, levantan ahí las dos patitas, no solo una. Bueno, lo que estoy viendo es que este trazado, esta variante de la short de Mid Ohio, sí que es verdad que te corta bastante recta, la recta de atrás, y es un no te despistes ni un segundo, que te pasan cinco, o sea. Así es un circuito bastante técnico este Mid Ohio, con esos cambios de rasante. Y bueno, tenemos a Firaer Gurruñán que se está ya queriendo escapar, ojito, porque lo tenemos ahí tirando un poco del carro. Se está yendo, Tienen que ir al ritmo máximo que puedan, tanto Ezequiel como Xavi, si no quieren despegarse mucho de intentar agarrar ese rebufo. Sí, yo creo que lo lógico que Firaer tire hacia adelante, tiene un poco más de ritmo, sí que es verdad, y la batalla dura va a ser ahí entre Ezequiel y Xavi Pinchat. No sé si Orlando podrá acercarse a verse beneficiado por esa batalla que tenga. Esa batalla también le beneficia a Firaer para despegarse más, pero Xavi y Ezequiel han demostrado que tienen el mismo ritmo. Por la parte de atrás estamos viendo a Diurca con Alejandro Tomeno batallando aquí en paralelos. También tenemos a Jesse por ahí delante, y un Jorge Hernández que estaba bueno, batalla por detrás. Esto Diurca y Alejandro, que lo van a pasar bastante bien, Sí, sí, esto es una pasada. Estamos viendo cómo van no sé cuántos coches todos juntos. Se parece un trenecito, una hilera de coches, impresionante lo largo que es esto. Sí, realmente este circuito yo diría que es una curva constante, no, es una o sea, todas las curvas parece que están enlazadas. Sí. A ver, porque la recta de meta es cortísima, la recta de atrás, que era la más larga en el circuito original, aquí se ve bastante corta, y al final da la sensación esa de que todas las curvas son enlazadas. Bueno, pues ahí tenemos como Ezequiel está perdiendo un pelín de ritmo con Firaer. Por detrás tiene ese peligro de Xavi Pinsach.
Sí, Ezequiel está tirando, ¿eh? Ezequiel está tirando. Es verdad que Ziraí se le está escapando, pero Ezequiel está tirando para que no se le pegue al culo Xavi Pinsat con ese Hyundai. Que lo vemos al acecho. Orlando también viene por ahí. Sergio Núñez. ¡Guau! ¡Madre mía, qué pasada! El morro contra el parachoques. Están tan pegados que es que no hay milímetro que valga. Qué bonito esa salida de la curva 2, como veíamos a Xavi, que estaba prácticamente empujando a Ezequiel, terminando para que no se les escape. Zinedine Grosjean, muy inteligente también por parte de Xavi de no atacarle, por lo menos en estos primeros compases. Están intentando tirar juntos para así tener algo más de ritmo. Sí, realmente es muy difícil la maniobra de adelantamiento cuando tienes el mismo ritmo a ese nivel y en un trazado así, ¿sabes? Muy arriesgado por parte de Xavi Pinchat tirarle el coche de momento. Y bueno, no sé, yo creo que estas posiciones van a estar así un tiempo. No sé si Xavi le intentará tirar el coche. Orlando se está acercando por ahí también, Sergio Núñez. Si quieres, vamos haciendo un breve repaso. ¿Nos vamos con otras batallas? Pues sí, vamos a ver una batallita que tenemos con David Aguarón y con Rob. Están también bastante cerca. Y la verdad es que son dos pilotos que siempre están intentando adelantar a alguien o defendiéndose de alguien y dan también un muy buen espectáculo. Ahí por la parte de atrás vemos a Modest Games justo por detrás de David Aguarón. Piloto andorrano que, bueno, tiene algo de problemas para hacerse con algo de ritmo en esta carrera. Y tuvo un slowdown, si no recuerdo mal, al principio de la carrera. Y bueno, creo que estuvo entrenando ayer también el server, lo estuvimos viendo por ahí. Nada, al final recordar que esto es entrenamiento, que se te dé bien. Aparte de que se te dé bien, es entrenamiento, práctica. Como cualquier instrumento musical, como cualquier deporte, como cualquier cosa en la vida, es práctica y entrenamiento. Bueno, pues vista esta batalla, nos vamos con otra. Vemos ahí a Javier Ortiz con Jorge Hernández y con Jordi Audet. Están los tres también bien juntos. Nos comenta por aquí Ferni de Dog. Perdón por la cagada, no sé a quién he fastidiado. Bueno, no pasa nada. De todo se aprende y si admites que la has cagado, eso es que eres buen piloto. Sí, Ferni de Dog, no lo reconozco ahora, no sé si será Fernando Pedraza, puede ser, no lo sé. Bueno, pues lo que te ha dicho Esteban, que nada, no te salgas del server, que tienes la segunda carrera, quieres participarla y aprender. Al final estamos aquí todos para mejorar y aprender. Comenta que sí, pues sí, es Fernando Pedraza. Pues bienvenido Fernando al canal. Muchas gracias por pasarte a ver la carrera mientras que no puedes correr. Por lo menos ves algo de espectáculo. Buena batalla ahí también en la parte intermedia, ¿eh? Sí, bueno, está la cosa muy batallada. Vamos a hacerle el repaso ya a esta clasificación, que nos queda ya nada. Estamos ya casi a media carrera ya. Así que vamos allá, vamos con Ziraí Grosjean, que está en esa primera posición, perseguido muy de cerca por Ezequiel Terminando y por Xavi Pinsac. Muy cerca también está Orlando Teleiro, el piloto portugués, que también quiere estar en la pomada. Sergio Núñez también juntito ahí en esa quinta posición. La sexta que es para Jorge Marín. La séptima posición que la ocupa Raúl Racoyote en su Audi. La octava es para Chefo Durán. La novena para Hugo Alexandre. Décimo es Manuel Alves. Décimo primero Jesli. Décimo segundo es Diurka. Vaya remontada la de Diurka. Estaba hace un rato, me parece, una decimosexta, decimoctava posición, si no me
¿Me equivoco? Alejandro... Digo que hay un poco de carrera, no de quali. Alejandro Tomeno ocupando esa decimotercera posición, decimocuarto Jordi Obet. La decimoquinta posición es para Javier Ortiz de Solorzano. Decimosexta para Jorge Hernández. Decimoséptimo es Rob. Decimoctavo Emmanuel Rasta Racing. Modes Games en esa decimonovena posición. El piloto andorrano que, bueno, le tenemos por aquí por Cataluña residiendo. Rafa Dinicu, vigésimo primera posición en ese Volkswagen. Vigésimo segundo es Ángel González. Vigésimo tercero Sebastián Fabregat, piloto de Virtual Racing Girona, ya archiconocido por la comunidad de Race Room Spain. Y bueno, a partir de aquí, pues todos retirados, desde el 24º al 27º. Don Luis Sousa. Tenemos por aquí a Paco Dones, que no sé por qué ha saltado ahí. Tenemos a... Bueno, estamos viendo lo reñida y caras que están las posiciones, las 10 primeras posiciones, que luego serán inversas en la salida de la segunda manga. Tenemos a Jesli ahí en undécima posición, Diurca, Alejandro Tomeno, Jordi Audet, Javier Ortiz, hasta que hasta la P15 va a estar ahí reñida, ¿eh? Sin ir más lejos, los 6 primeros están rodando todos juntos. Todos juntos de la mano. La verdad es que esta categoría ofrece diferentes marcas, pero muy igualadas. Y no sé, yo creo que es muy fiable el Hyundai, el Leap and Go, el Golf también, el Honda Civic. No sé, sí que son todos muy igualados. Y el aire ha vuelto a hacerse con un poco de hueco, un espacio de respirar, pero no mucho. Teníamos por ahí detrás. Sí, no consigue despegarse del todo, ¿eh? De los cinco grupos, de los cinco pilotos que vienen en grupo, ¿eh? Es que una cosa es esa vuelta a clasificación que estaba 0,2, que tampoco es mucha distancia. Y otra cosa es la carrera también, que tienes los rebufos, que tienes esa... ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, estaba viendo un doblado por delante. Apartado parece ser. Sí que es verdad que ahora mismo Ezequiel terminando en P2 lo está haciendo bastante bien y tiene una posición privilegiada en el sentido de que Xavi Pinsat le falta alguna décima para poder atacarle y también está siguiendo la trazada de Zirair Gurunjan, que cuando tienes a un coche delante a 1 o 2 segundos siempre podéis corrigiendo un poco los pequeños defectos que tenga el coche de delante, ¿no? Bueno, yo, en mi opinión, creo que de momento es que no se quieren atacar, están rodando todos juntitos. Y yo creo que podríamos ver alguna maniobra de cara a esa última vuelta. A ver qué es lo que sucede. De momento, este grupo de 6. Sí, yo creo que de momento le falta un poco alguna décima, sí, a los pilotos para pararse del todo, ¿no? Además, es un trazado muy difícil. Si coges el interior en una curva, luego va a tener el exterior. Y ya te digo, yo para mí este circuito es una... son curvas enlazadas, todas. Vamos. Sí. Vas de una a la otra. Tienes pequeñas rectas de transición, pero no mucho más. Yo creo que la oportunidad más clara puede ser quizás en la recta principal y en esta de aquí, donde podamos ver quizás algún adelantamiento, pero... Difícil. Sí, pero para eso tienes que estar un poco más cerca. Yo creo que a los pilotos todavía les falta alguna décima para poder lanzar el coche. Recordad que tenemos una norma. Sí, bueno, a mí me gusta recordar las normas. Tenemos una norma súper básica, ¿no? Que nos fundamentamos en ella, que es que no tienes derecho a trazada en una curva si en el momento de frenada no estás en paralelo. Una vez que estás en paralelo en el momento de frenada, en el punto de frenada, ya tienes derecho a trazada si coges el interior o el exterior o lo que sea. Y ya te tiene que respetar el piloto de delante la trazada.
Si te lanzas desde muy lejos, el piloto de delante puede cerrarse al vértice y tenés que frenar y perder más tiempo. Y bueno, al final yo creo que es peor hacer una maniobra arriesgada que ser constante, ¿no? Al final también es precioso estar rodando durante 20 minutos pegadísimo al coche delante, pegadísimo al coche de detrás. Y disfrutar de eso, ¿no? De esas sensaciones que te puede dar un simulador, no es algo real, pero al final simula la realidad y la emoción te la dan. Bueno, Xavi Pinsacha tenía un pequeño percance, le ha alejado unas décimas ahí de el segundo clasificado desde que terminando. Vamos a ver si puede. Cuidado con Orlando. Orlando se podría lanzar en cualquier momento, también lo podría hacer Sergio Núñez con su Honda. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque es que vamos a estar ya tensos y al borde de las sillas. 3 minutos 55 para que termine esta primera carrera de hoy. Y nada, está decidido todavía. Dando ya, mostrándose por todos los lados de Xavi Pinsach. Xavi por su parte intentando ahí acercarse cuanto pueda al piloto argentino, también residente en Cataluña, Ezequiel Cherminando. Piloto también de Virtual Racing. Muchos sin países en Cataluña. Girona, sobre todo en Girona. Girona, bueno, Barcelona también y no sé, en Cataluña en general hay muchos sin races. Así es. Trepidante esa cabeza de carrera, muy igualada, y estamos viendo que apenas pueden intentar el adelantamiento, intentar asomar el morro y rodando prácticamente a los mismos tiempos, ¿eh? Sí, todavía nos quedan quizás dos vueltas para que dos, incluso podrían llegar a ser tres, esperemos. No, creo que van a ser dos, ¿eh? Van a ser dos, bastante justas, eso sí, pero... Deberían es lo que pasa también muchas veces cuando hay en pista un Cyril Grosjean, un Simon O'Mill, un Edu O'Mill, o algún alien de estos, que te haces tus cálculos para ciertas vueltas, tu combustible, y con un piloto así, con un alien así en pista, siempre consigue una vuelta más. Y al final te rompe todos los cálculos, te quedas sin gasolina. Atención, Xavi Pinsach, que se muestra sobre el piloto argentino Ezequiel Cherminando. Ya se está poniendo la cosa tensa. Ya empezamos a ver los intentos, esas intentonas de adelantamiento. Ahí está intentando mostrarse por el interior. Es difícil en esa zona. Muchas enlazadas. Aquí una zona un poco más rápida. Vamos a ver si tenemos aquí esta apurada. Todavía no. ¿Cómo se nota esto en la última vuelta, eh? Así es. Nos quedan dos y Xavi ya se está mostrando por aquí, por allá, por derecha y por izquierda. Bueno. Y cuidado con Orlando, que viene muy fuerte. Sergio Núñez, que como se descuide Xavi o Ezequiel, ahí están los dos portugueses. Pues que están rodando pegadísimos en estos momentos, ¿eh? Ya no hay espacio que valga. El único que se ha conseguido alejar ha sido Cyril. Es un grupo de cuatro coches que si los ves en la recta parecen uno. Y van pegadísimos. Se viene. Esta va a ser quizás la última oportunidad para Xavi Pinsach de intentar hacerse con esa segunda posición. Vamos a ver ese rebufo. Ese intento de adelantamiento. Parece que esa recta va a condicionar bastante. Ese largo de recta bastante pequeño para ese adelantamiento. Se nota que no tienen que dosificar los neumáticos ni combustible ni nada, porque está puesto al por uno, al en modo normal de gaste y combustible, y los pilotos van al sprint. Bueno, pues esto ya se va a acabar. Estamos a 13 segundos ya del final. Ahí
tenemos a bueno, Pirair. También la carrera de Jorge Marín, que está en sexta posición. Y muy buena carrera, muy constante ahí, intentando acercarse al grupito de atrás. Pirair Burunyan, que se hace con la victoria de esta primera carrera. Segundo, Ezequiel terminando. Tercero, Xavi Pinsach. Cuarto, Orlando Teleiro. Quinto, Sergio Núñez. Sexto, Jorge Marín. Séptimo, Chefo Durán. Octavo, Raúl Racoyote. Noveno, Hugo Alexandre. Décimo, Manuel Alves. Bueno, pues esos serán los 10 pilotos con parrilla inversa para la segunda manga, la cual va a ser trepidante viéndolo visto. Uh-huh. Y esperemos remontada también de algún que otro piloto. Pues... fíjate que se ha quedado fuera del top 10. Jesli, Diurca, Alejandro Tomero, le ha faltado poco ahí para acercarse a Manuel Alves y poder entrar en ese, en esos 10 primeros pilotos. Yo creo que se nota también el desgaste al por uno, ¿no? Los pilotos no dosifican, como bien tú dices, van al límite de lo que les ofrece el coche. Y esto pues también nos da también esa oportunidad de ver cómo los pilotos van al máximo intentando exprimir cada milímetro de pista y cada milímetro de coche. Eso sí, en este circuito en particular, yo creo que vamos a ver mucha batalla, pero pocos adelantamientos. Por lo menos en esta primera carrera es lo que se ha visto. Sí, es que, como bien dice Fernando Pedraza, quien la cague le pierde la plaza, así que... Además, me ha salido una rima. Sí que es verdad que en 20 minutos... carrera de sprint total en este trazado, como tú bien dices, muy difícil el adelantamiento. Vamos a ver las primeras posiciones de la primera manga: Zirair, Ezequiel, Xavi Pinsat, Orlando Teleiro, Sergio Núñez, incluso Jorge Marín, que estaba justo detrás. Uh-huh. A ver cómo se las preparan para adelantar a vehículos teóricamente más lentos. Y porque va a ser muy difícil, buscar aquí una zona de adelantamiento. No hay una recta larga, no hay una frenada fuerte, son todas enlazadas. Yo creo que si vemos algún adelantamiento va a ser durante 3-4 curvas. Intercambio de posiciones y al final veremos a ver quién se lleva la plaza. Pues así es, y aquí radica quizás la emoción para esta carrera en esta segunda ronda. Con esa parrilla invertida veremos a ver cuánto taponan los pilotos algo más lentos, digamos. Veremos. Sí, recordad que la segunda manga son de 20 minutos también. O sea, normalmente en el formato de la Funny Cup algunas veces hemos usado esos 25, 30 minutos incluso para la segunda manga. Uh-huh. Y con neumáticos, con desgaste de neumáticos al por dos, que quieras que no... Tienes que dosificar un poco o al final de carrera lo vas a sufrir. Y en esta carrera, en esta Funny Cup con los WTCR del 2019, nada, todo al sprint, 20 minutos, todo nada de caste apenas y para adelante. Mucho más enérgica, ¿no? Más estresante para los pilotos, yo creo. Estamos en este pequeño warm-up antes de esta segunda carrera, ya preparándonos para lo que está por venir. Vamos a tener espectáculo del bueno, ¿eh? Vamos a ver qué es capaz de hacer Zirair Burunyan para pues intentar colocarse en esas primeras posiciones. También lo va a tener difícil, ¿eh? Tendremos a un Ezequiel haciéndole tapón, también tendremos a Xavi haciendo tapón. Aún así... Bueno, como... chicos, recordaros que el jueves que viene empieza la Iron League. Mañana jueves hay test para quien quiera probar esos coches. Y nada, y será un campeonato bastante atrevido, solo para valientes. Y muy disputado, como siempre.
Sebas Fabregat, que se pasa a saludar, nos dice los mejores comentaristas de Afani. Bienvenido, Sebas, muchas gracias por pasarte. Claro, sí, somos lo único. Un saludo para Sebas, también piloto de Virtual Racing Girona. Virtual Racing Girona ahora no está realizando ningún campeonato de Race Room. En cuanto lo realicen, seguro que perderemos algún piloto, pero bienvenido sea el nuevo campeonato de Virtual Racing Girona en Race Room. Y nada, de momento disfrutar de sus pilotos, y se trata de compartir y sumar, más que secretismo y restar, ¿no? Así es. Bueno, nos dice, va para el coche Sebas, bueno, mucha suerte para Sebas Fabregat, le mandamos aquí ánimos. Bueno, Sebas Fabregat, que la verdad es que le tenemos especial cariño también porque compite muchas veces con su pareja, con Ana Fructuoso, uh-huh. Y es un lujazo tener a una pareja en pista. Lo hemos visto en muchos campeonatos, al igual que hay otros casos de padre e hijo, compartir en el mismo hobby, sea pareja o sea en familia, para, yo creo que es precioso. Uh-huh. Y bueno, especial cariño para este piloto, ¿no? Venga, Barnat. A ver cuándo. ¿Cuándo se viene ese campeonato? Bueno, semáforos en rojo, los pilotos ya en parrilla para esta segunda carrera con parrilla invertida para los 10 primeros. Ahí están todos colocados. Y se apaga el semáforo, empieza la segunda carrera. ¡Oh, ya vemos coches por fuera! Vemos ahí una melee de coches. A ver esta cámara fija que nos ofrece. Me parece bastante limpia esta salida, ¿eh? A pesar de tener esa parrilla invertida, estamos viendo cómo todos los pilotos han salido limpiamente, a pesar de quizás esa melee del principio a final de parrilla. ¡Uy! ¡Atención, vuelco! Un vuelco de un Hyundai, esperemos. Wow. Madre mía, ha sido espectacular ese accidente. Vemos ahí también ese Volkswagen a dos ruedas. Qué hay pasada. Que tener cuidado con los pianos. Otra cosa no, pero es que este circuito, yo sabía que nos iba a ofrecer estas cosas, ¿eh? Nos iba a ofrecer esas levantadas de ruedas, esos vuelcos. A mí personalmente me está gustando mucho, creo que no lo conozco, ya te digo, creo que nunca lo he corrido, pero me está pareciendo una pasada de circuito. Sobre todo sí, muy espectacular. Lo que comentabas al principio, ¿no? Salida muy limpia, que sí que es verdad que hay pilotos de atrás que quieren remontar rápido y se precipitan. Mm. Y nada, lo que intentamos fomentar es sobre todo un poco de empatía, un poco de perspectiva objetiva en pista, y yo sé que es difícil. Pero bueno, al final, si se consigue eso, se va a conseguir mucho más diversión. Bueno, pues está la carrera, flipando. Tremenda batalla. Fíjate, Xavi Pinsach está entre medias de Ezequiel Cherminando y de Zirair Guruñán. Buas. Esto va a ser guapo, ¿eh? Oye, atención, ese coche de atrás es Diurka, que se salía ligeramente en esa curva. Perdía un poco la estabilidad de su coche. Ahí, bueno, intenta salir del paso como puede. Bueno, de momento ahí en cabeza se mantiene Manuel Alves, se Fodurán. Hugo Alexandre, creo que es, sí. Así es. Hugo Alexandre. Sí, el piloto portugués que parece que está bien posicionado en esta segunda carrera. Con buen ritmo, parece ser, sin perder mucho
de vista ese coche de delante. Y Manuel Alves, que parece que de los pocos Honda Civic que se están viendo en parrilla. No, es un Cupra. Mirándolo muy bien. Es un Cupra, es verdad, que lleva. Sí, es verdad. Sí. La decoración de Tom Coronel, que pasó a ser. Sí, efectivamente. Al Honda se la llevó con este año. Se la llevó con él, Tom Coronel. Así es. Tom Coronel, el piloto, bueno, yo creo de los más emblemáticos de turismos. Sí. Es un piloto irlandés. Yo creo que cae bien por eso mismo, porque es un piloto así mayorcete, también es, no sé, de la vieja escuela, el típico rockero ahí en pista, y siempre ha llevado el Chevrolet en la WTCC, siempre ha llevado el Chevrolet, yo siempre me he cogido el Chevrolet por Tom Coronel, y luego ya se pasó al Honda Civic y se trajo con él su patrocinador y su skin amarilla. Tom Coronel, el piloto neerlandés, que estuvo prácticamente todos los años del WTCC pilotando. Empezó con BMW, luego pues se pasó a otras marcas como Chevrolet, como Cupra, y finalmente pues acabó en Honda con esa decoración de DHL, con el típico Hit My Dust en el parachoques trasero, para decirles a todos los pilotos que vayan detrás suyo que coman, que muerdan su polvo. Hey, piloto rápido, a pesar de ser, bueno, al final la veteranía es más experiencia también, pero piloto muy rápido, porque siempre que lo he visto yo en pista en la vida real ha sido top 10 fácilmente. Le pega mucho a Ray Room, también tienen muchos vídeos de vueltas rápidas en Ray Room presentando circuitos, y se ve que entrena al igual que Mikel Ancona o algún que otro piloto más de la vida real, entrena en Ray Room. Ojito con Xavi Pinsach y Ezequiel Cherminando, que estaban en paralelo hace un momento. Podría aprovecharse también de la situación Zidane Gurungyan. Ya están atacados estos pilotos porque no consiguen adelantar. Están séptimo, octavo y noveno. Habrían pasado a Yesli en lo que va de carrera. Pero bueno, parece Ezequiel habría salido quizás mejor que Xavi y habría ganado esa posición. Sin embargo, no habría más cambio en esta clasificación. Atención, porque Zidane se tira por el interior. ¡Ojito! Casi se lleva puesto a alguien. Zidane a la desesperada, intentando ya colar su coche por donde fuese. Buen intento, no obstante, muy arriesgado. Sí, ya te digo que en este circuito muy arriesgado delante. Lo está haciendo otra vez, está en paralelo. Zidane Gurungyan, que estaba intentando colarse por el interior de Xavi Pinsach y no lo conseguía todavía, está ahí quizás ya desesperado por adelantar, viendo cómo pasa el tiempo y cómo pasan las vueltas, ¿no? Y buscando el hueco mínimo. Hay pilotos que se desesperan mucho, pero realmente tiene prácticamente el mismo ritmo. Con una o dos décimas más por vuelta, muy difícil adelantarse, es que muy difícil, y más en este trazado, ¿no? Claro, y es que estos 10 primeros pilotos van rodando pues en el mismo segundo, en ritmos. Incluso hay pilotos más atrás que siguen rodando en ese mismo segundo. Es impresionante la experiencia que tienen todos ellos. Ya te digo, son muchas horas. Ves el perfil de Zirair, de Orlando, de Ezequiel. Son muchísimas horas en un simulador. Es verdad que Xavi Pinsach lleva poco tiempo en Rain Room, pero estoy que seguro también que tiene, también tiene ha mucha echado experiencia. Muchísima. Claro,
estoy seguro que habrá echado muchas horas en cualquier otro simulador. En Gran Turismo. Y al final es práctica, práctica y más práctica. Le estuvo dando a Gran Turismo hasta hace escasas semanas, quizás. Se apuntó a Race Room y míralo dónde está. Sí, al final, quien se le da bien y quien es rápido en cualquier simulador, ¿no? Pero lo que venimos diciendo, yo creo que yo personalmente estoy por encima de los 100 días en Race Room, que me parece una salvajada. Pero no me parece tanta salvajada compararlo con pilotos como Lando, Ezequiel o Zirair, que seguro que están también por encima de los 100 días. Entonces, al final es veteranía, ¿no?, la que tenemos ya. Así es. No, bueno, el nivel no me comparo con ellos. Vamos a echarle, si no te importa, un repasito a esta clasificación. Tenemos aquí a Chefo Durán liderando la carrera. Por detrás está Hugo Alexandre en esa segunda posición. Parece que podría haber adelantado aquí alguna posición. Sí, cuidado con Chefo en primera posición, que no va a querer soltarla con ese Volkswagen Golf y se lo va a poner muy difícil al resto de pilotos. Tiene bastante ritmo y si sigue tirando para adelante le va a costar mucho a los pilotos de atrás remontar, ¿eh? Es que prácticamente no cambian posiciones, ¿eh? Ahí está en tercera posición Jorge Marín, la cuarta es para Sergio Núñez, la quinta es para Raúl Racoyote, sexto es Orlando Teleiro, séptimo Ezequiel Cherminando, octavo es Xavi Pinsach, Firair Gurunyan en esa novena posición intentando por donde sea buscar un hueco sobre el piloto Gironi. De Gerona. Al final no va. Y tienen que ir de la mano tanto Ezequiel como Xavi como Zirair. Tienen que ir los tres adelantando. No se te ha escuchado la primera parte, se ha oído entrecortada. Ah, vale. No, que digo que le va a costar mucho a Zirair adelantar a Xavi y a Ezequiel. Y yo creo que tienen que ir de la mano adelantando poco a poco a los pilotos que tengan delante. Pero claro, delante tienen a Orlando Teleiro, o sea que estamos las mismas. Bueno, vamos a seguir con este repaso a la clasificación. Tenemos a Yesli en esa décima posición, como decíamos. Décimo primero Diurka. Décimo segundo es Jordi Obed. Décimo tercero Manuel Alves. Décimo cuarto es Paco Dones. Décimo quinto Rob, décimo sexto David Díaz, rodando bastante juntos estos tres pilotos. Décimo séptimo Modes Games. Décimo octavo Alejandro Tomeno, que por momentos ha ido alcanzando aquí al amigo Modesta Lando Rano. Décimo noveno Ángel González, vigésimo Javier Ortiz, vigésimo primero Jorge Hernández, Emmanuel Rasta Racing persiguiéndolo en esa vigésimo segunda posición. Fernando Pedraza, vigésimo tercero. Luis Sousa, vigésimo cuarto. Sebas Fabregat, que rodaría en esa vigésimo quinta posición. Nos vamos con las batallas, porque es que esto no nos podemos perder ya, no, aquí mucho, ¿eh? Bueno, un saludo especial para Enrique Muñoz, que nos saluda por el chat. Uy. Y nada, estamos... Una gran noticia para los que están en conversaciones para ver si se encarga de la logística de RRS. No va a echar un cable. Perdona, Frank, que se está volviendo aquí a entrecortar. Recordad que estamos buscando también. Vale, sí, sí. Vale, pues ya está, parece que se ha arreglado. Ahí está. Vale. Sigue, Fran, sigue. Continúa, perdona. Ya, si es que estoy en el portátil con el wifi y yo sé que se me escucha fatal, lo siento. Bueno, pues aquí veíamos a el Audi de Raúl Racoyote haciéndose con una posición sobre Orlando Teleiro, decía que estaban en paralelo hace un momento.
intentando adelantar a Orlando. Ha pasado algo, ha pasado algo, porque no estoy viendo a Xavi Pinsach. Algo le ha tenido que pasar. Se ha ido, ha retirado, se ha retirado. Guau, una pena. Se nos ha tenido que retirar Xavi Pinsach. Estaba en esa pomada, en esa lucha. Qué bonita lucha estábamos teniendo entre los tres, entre Ezequiel, entre Zirair y entre Xavi. Qué lástima que se nos vaya Xavi. Va, una pena. Pero bueno, la carrera continúa y Zirair ha ganado una posición. Ezequiel se ha quitado detrás a Xavi, que siempre es peligroso y... Bueno, ahora... Y ahí continúa hablando con su remontado. Ahora tiene más peligro en su retrovisor, porque es que tiene al mismísimo Zirair Gurunyan. Y atención, porque se cuela por el interior. Ojito, que están en paralelo. Parece que sale un poco mejor ahí Ezequiel terminando. Podría tener paralelo todavía. No, no consigue. Pero ha estado muy cerca de conseguirle ese interior. Podría haber sentenciado ahí esa posición, Y ha sido inteligente Zirair, porque lo ha intentado justo para la recta de atrás, la recta que está cortada. Uh-huh. Y quizá, bueno, si hubiera tenido buena tracción al salir de curva, lo hubiera conseguido. Difícil, porque sales de esa curva, parece cuando salen de esa curva salen traccionando mejor los pilotos que van por el exterior. Sí que es verdad, es un... ha detectado ese punto de adelantamiento posible. Quizás podría llegar a hacer la maniobra allí. Y la raza argentina sale ahí, le sale ahí a Ezequiel y, y vamos, intenta por la medida de lo que pueda no darle comba a Zirai. Qué bonita esa imagen con los cuatro Lincoln Co. Unos con detalles en amarillo, los otros en azul prácticamente completo. Se ve como tenemos ahí pues una bonita hilera de coches que empieza desde aquí, desde Chefo Durán, en esa primera posición. Y bueno, ahí está Hugo Alexandre intentando poner incómodo a este piloto Chefo Durán. Sí, el piloto español Chespo lo está haciendo realmente bien, lleva toda la segunda manga. Bueno, desde que se puso líder no ha cometido ni un solo fallo. Es verdad que tiene ahí a dos pilotos muy pegados, pero bueno, Chespo no es la primera vez que gana una carrera ni que está en el podio y no le viene grande, vamos, ya te digo yo. Lo va a tener muy difícil Zirair también para llegar a esas posiciones, Ezequiel, Orlando y Zirair. Qué bonita esa batalla, bueno, por la primera posición, vale. Con Chefo Durán, con Hugo Alexandre, con Jorge Marín, que se está sumando por ahí detrás. Está tensa la cosa, quedan ya 3 minutos para que esto acabe. Y aunque parezca que la carrera sea para Chefo Durán, quién sabe, podrían pasar cualquier cosa aquí. Y cualquiera de los tres que están en el podio pueden terminar líder. Y ya últimas vueltas, Chefo manteniendo el tipo, realmente lo está haciendo espectacular. Uy, que se viene paralelo. Estaba intentándolo ahí por el exterior. Hugo Alexandre, piloto portugués, intentando a las duras y a las maduras. Vamos a ver qué es capaz de hacer el piloto. Bueno, a ver si se cuela. Parece que Chefo ahí... Sí. Yo creo que Chefo ahí en una curva se ha ido un poco largo. Es verdad que Hugo Alexandre
le ha intentado meter el coche, pero claro, en cuanto le mete el coche por el interior, la siguiente curva es por el exterior. ¡Ojito, final, cuidado, este circuito... atención por aquí, por allá! Vamos a ver, frenada en paralelo prácticamente. ¡Uy, uy, 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 que tenemos paralelos! ¡Uy, uy, uy, que tenemos paralelos! ¡Ojito, porque se podría aprovechar también ese Volkswagen Golf de Jorge Marín por allí! Por... buscando esos huecos que se deja abiertos Hugo Alexandre. ¡Oh, madre mía! Va a estar emocionantísimo. Espectacular. Espectacular la carrera de Jorge Marín también, tanto la primera manga como la segunda, manteniendo un ritmo brutal y estando en posiciones de cabeza, ¿eh? Pues que fíjate, tenemos trenecito hasta la quinta posición y se está acercando peligrosamente Orlando Teleiro. Última vuelta, entramos ya en la última vuelta, queda menos de un minuto para, bueno, un minuto y dos segundos para que termine esta carrera, por lo tanto el crono terminará ajustándose prácticamente a ese final de carrera. ¡Uy, atención, se cuela ese Audi! Se trataba de Raúl Racoyote. ¡Oh, qué lástima eso! Esa maniobra ahí a la desesperada quizás. Sí, parece haber sido una pasada de frenada. Yo creo que si lo reconoce en pista es mejor, cediendo la posición y nada. Bueno, al final cosas que pasan, batallas de última vuelta, que al final pues puede ser que te pases de frenada. Vamos ahí con Hugo Alexandre, con Chefo Durán, están batallando, estamos acercándonos ya al final de carrera. Esas últimas curvas del circuito. Se ve un solo coche. Están pegadísimos estos dos. Pase lo que pase, aunque no haya adelantamientos, hemos tenido también un pedazo de carrera. Aunque no hayan habido adelantamientos, quizás. Pero han estado ahí, ¿eh? Han estado ahí los dos luchando. Y la victoria que es para Chefo Durán. Segundo, Hugo Alexandre. Tercero, Sergio Núñez. Cuarto, Orlando Teveiro. Quinto, Raúl Racoyote. Sexto, Zirair Guruñán, que acaba de... bueno, se habría hecho con la posición que ocupaba Ezequiel. Un Ezequiel que ha quedado séptimo. Octavo, Yesli. Qué gran resultado para Yesli. Noveno, Diurka. También grande. Décimo, Jordi Audet. Felicidades a todos por este pedazo de carrerón. Y bueno, nos vendrán más carreras para esta Fanny Cup, que van a estar emocionantísimas, creo yo. Buah, carrerón. Bueno, carrerones. Así es. Dos grandes carreras en el día de hoy, como, bueno, como las anteriores dos citas de esta Fanny Cup, han estado realmente magníficas. Bueno, pues Fran, ¿qué nos toca la semana que viene? Pues ni idea. Ahora vamos, mira, espérate. Te lo digo en un segundo. Bueno, pues la ronda 4 en Zhejiang. Además, aparte de ser un circuito... bueno, salió el año pasado en Rail Run, Zhejiang. Uh-huh. Es una variante bastante peculiar. La variante East Circuit. La variante este. Y nada, otro nuevo reto para todos los pilotos en esta Fanny Cup con los WTCC 2019. Quería comentar una cosa, que se me ha cortado la retransmisión antes. Sí, adelante. O sea, la voz. Nada, que estamos, bueno, una gran noticia para los administradores de organizadores de RRS, que estamos en conversaciones con Enrique a ver si nos puede echar una mano cuando pueda y en lo que pueda. Apoyo logístico siempre viene bien. Yo personalmente estoy muy agradecido con Enrique por
por esa ayuda o esa ayuda cuando pueda o lo que sea. Uh-huh. Y nada, y comentar que ya os digo que estamos buscando también comentaristas. Quien quiera comentar se puede añadir aquí a la retransmisión. Quien pueda retransmitir, tenemos campeonatos suficientes como para darle comba a su canal o lo que sea. Y nada, bienvenido sea quien quiera ayudar. Nos pone por aquí Enrique que eres muy cansino. Nah, hombre. Por supuesto. Aquí Fran, así somos. Fran agradeciéndole y Enrique. En fin. ¿Cómo no? Era por si no se me había escuchado la primera vez. Bueno, pues ahora que puedo ver el calendario, nos quedan tres eventos de esta Fanny Cup. Cuarta ronda en este circuito chino de Zhejiang, un circuito pues bastante moderno y que, bueno, en esta ocasión utilizaremos esa versión corta, esa parte este del circuito. Luego nos iremos a Japón, al circuito de Suzuka en su variante oeste. Nos vamos del este de China al oeste de Japón. Y finalmente nos vamos a Estados Unidos para el circuito de Indianápolis. Dos circuitos revirados en la cuarta y la quinta ronda. Y nos vamos luego a un circuito donde quizás tengamos más rectas, ¿no? Más velocidad punta y quizás más oportunidades de adelantamiento. Veremos a ver qué sucede. Bueno, desde aquí, desde cabina, nos despedimos. Fran Machuca y un servidor, Esteban Maurel. Y nos vemos la semana que viene en Zhejiang para la cuarta ronda de esta Fanny Cup. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta luego!